He generado este diseño, realmente no es muy complicado. También hemos generado las fichas, en este caso van a ser fichas de dama. Vale, lo único que tenemos que tener en cuenta, como siempre, son las capas. Acordaros que la capa de gloss siempre tiene que ir separada de lo que es la cuatricomía con el blanco. En este caso podemos ver, simplemente vamos a hacer un relieve en el texto. También hemos generado las fichas, que lo haremos con tinta UV, ¿vale? Para acabar el tablero. Como siempre, seleccionamos y exportamos en EPS. A la hora de exportar, importante el diálogo de exportación, ¿vale? Y esta sería la configuración más adecuada desde Corel para exportar un EPS. Aquí tenéis las dos opciones, general y avanzado. Antes de empezar a imprimir, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es aplicar, en este caso, un primer. El primer sirve para que el agarre y la fijación sea más duradera, con lo cual es importante poner este primer, extenderlo bien para que la superficie sea homogénea, que no quede ningún grumo de primer extendido, con lo cual extendemos bien el primer en toda la superficie. Vemos que lo podemos hacer con un pequeño rodillo y un poquito de líquido de primer. Seguimos extendiendo hasta que la superficie nos quede totalmente suave y plana. En este caso tendremos que dejar secar entre 30 minutos y una hora. Una vez que hemos generado el fichero, nos abrimos VersaWorks. A partir de aquí, archivo, abrir cola, cargamos el fichero. Y vemos que en elementos especiales nos aparece el blanco y el gloss. Picamos dos veces. Obtenemos el ancho del material. Vamos a calidad y en calidad vamos a decirle el perfil que vamos a utilizar, en este caso un genérico, porque primero haremos lo que es la cuatricomía y el blanco. Seleccionamos la resolución, estándar es más que suficiente para hacer este trabajo. Le vamos a decir que te va a tener blanco y CMYK. Medio tono lo pondremos en difusión errores. Interpolación en bicúbico. Si queremos más calidad, podemos poner unidireccional, pero en este caso haremos bidireccional, que queda muy bien. El espacio de color, acordado siempre el europeo, porque tienes más gama de color. Y poca cosa más. A partir de aquí revisamos que todo esté activado, sobre todo convertir a color plano para que no procese el color y me imprima el color que reconoce de Roland. Dejamos que los controles lo configure la impresora, con lo cual ponemos utilizar ajustes de impresora. Y a partir de aquí le damos aceptar. Y como siempre, RIP imprimir. Una vez impreso la cuatricomía y el blanco, o el blanco y la cuatricomía, vamos a realizar el brillo o el relieve en este caso. Picamos otra vez dos veces al fichero, nos vamos a calidad y en calidad vamos a cambiar y le vamos a decir especial efectos. Una vez que tenemos especial efectos, vamos a hacerlo a estándar y le ponemos aquí embossing, que significa relieve. Lo mismo en la configuración de medio tono, bicúbico, y a partir de aquí vamos a decidir cuántas pasadas le vamos a dar de relieve. En este caso le vamos a dar tres pasadas. Acordaros que cuando hacemos relieve, las tres pasadas las hace mate y luego al final hace una de gloss, de brillo, para que quede brillante. Como siempre, los controles que los controla la impresora. Una vez que lo tenemos, aceptamos y, como siempre, RIP imprimir.
Este sería el resultado final. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.